Good morning, parents. Good morning, boys. Good morning, girls. Buenos días, papitos. Buenos días, mis niños. Buenos días, mis niñas. How are you? ¿Cómo están? I hope you all are very, very good. Espero que se encuentren muy, muy bien. Welcome to another English class. Bienvenidos a otra clase del curso de inglés. Mis amores, today we are going to continue with our class, Classroom Objects. Classroom Objects. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase con los útiles escolares, ¿ok? Mis amores, van a trabajar sus manuales, ¿ok? Así que presten mucha, mucha atención. Empecemos con la clase. Let's start with the class. Mis pequeños, observen aquí, ¿ok? Look at here. A ver, miren aquí, observemos. What classroom object is it? A ver, ¿qué útil escolar es el que tenemos por aquí? A ver, ¿qué útiles escolares son? Son unos plumones. Excellent. Son unos plumones. Do you remember how do you say plumones in English? ¿Recuerdan cómo se dice plumones en inglés? Vamos a repasarlo, ¿ok, mis amores? Plumones en inglés es markers. Vamos, repeat, please. Plumones, markers. Come on. Plumones, markers. A ver, one more time. Una vez más. A ver, mis amores, repeat. Plumones, markers. Excellent. A ver, mis amores, van a ver, ¿qué dice la consigna? Dice, color the drawing. Colorea el dibujo, ¿ok, mis amores? Van a colorear these markers, estos plumones que se encuentran en sus manuales. Now we are going to review the next classroom object. Ahora vamos a repasar el siguiente útil escolar. A ver, mis amores, ahora veamos aquí, ¿ok? Nuestro siguiente útil escolar. A ver, ¿qué útil escolar es el que tenemos por aquí? A ver, es para escribir nuestras clases, ¿ok? Es para escribir nuestras clases. A ver, ¿qué útil escolar es? What classroom object is it? ¿Qué útil escolar es? A ver, es un cuaderno. How do you say cuaderno in English? ¿Cómo se dice cuaderno en inglés? A ver, ¿cómo se dice? Cuaderno, notebook. Excellent, come on. Cuaderno, notebook. Notebook. Vamos, mis amores, repeat. Cuaderno, notebook. A ver, el último, the last one. A ver, one more time. Cuaderno, notebook. Excellent. A ver, ¿qué dice la consigna, mis amores? Les voy a leer. Dice, color the drawing using crayon. Colorea el dibujo con crayolas, ¿ok, mis amores? Vamos a colorearlos. Si nosotros no tenemos crayolas, con colors, ¿ok? Con colores. Listo, mis amores. Ahora que ya hemos visto estos dos útiles escolares, we are going to review and practice the pronunciation. Vamos a repasar y a practicar la pronunciación, ¿ok, mis amores? Así que presten otra vez mucha atención. Empecemos. Let's start. Plumones, markers. Plumones, markers. Excellent. Next. Cuaderno, notebook. Cuaderno, notebook. A ver, el último, the last one. One more time. Plumones, markers. Cuaderno, notebook. Excellent, mis amores. You did it very, very well. Lo hicieron muy, muy bien. Así que, mis amores, ahora van a trabajar estas dos hojitas de sus manuales y cuando ya estén listas, pintado, decorado, me mandan una fotito al grupo del WhatsApp para poder revisarles sus tareitas, ¿ok, mis amores? Les mando un fuerte abrazo, muchos besos, and see you in the next class to review the classroom objects. Nos vemos en la siguiente clase para repasar y recordar los útiles escolares en inglés. Bye, bye.